Hey Chiva hermano, gran vuelco en Chivas de Guadalajara, Alexis Vega camino a Santos Laguna. En un movimiento sorprendente que está sacudiendo el mundo del fútbol mexicano, las Chivas de Guadalajara están considerando rescindir el contrato de su delantero estrella, Alexis Vega, o traspasarlo a otro club durante el mercado de fichajes de invierno de 2024. Esta noticia, que se llevó a todos por sorpresa a los aficionados, es un reflejo del descontento de la directiva de Chivas con Vega y el defensor Cristian Calderón. Chiva hermano, las conversaciones entre el departamento legal del club y los agentes de los jugadores no han dado frutos, y parece que la única solución es la intervención del dueño de Chivas, Amaury Vergara. La posibilidad de mantener a Vega y Calderón en el equipo hasta diciembre es una carta que el club parece dispuesto a jugar, con la esperanza de acomodar a Vega en otro club y recuperar parte de la inversión realizada en el delantero. Esto agrega un elemento de suspenso a la situación, ya que los fanáticos ahora esperan ansiosamente cómo se desarrollan estas negociaciones. Además, la noticia apunta a Santos Laguna como posible destino de Alexis Vega. El club de Torreón mostró interés en el jugador y Chivas estaría dispuesto a ofrecer a Vega a cambio de jugadores del Santos, siendo el portero Carlos Acevedo uno de los nombres considerados. La búsqueda de un portero confiable es una de las principales prioridades de Chivas, y Acevedo parece encajar perfectamente en ese papel. Chiva hermano, este giro de los acontecimientos en la suerte de Alexis Vega y la posible llegada de Carlos Acevedo a las Chivas de Guadalajara añaden una capa de intriga al futuro del club. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta historia y cómo estos cambios afectarán el desempeño del equipo en la próxima temporada. Con la incertidumbre flotando en el aire, una cosa es segura, Chivas de Guadalajara está decidida a hacer cambios significativos para regresar a la cima del fútbol mexicano. Chiva hermano, ¿crees que Alexis triunfe en Santos Laguna? No, no lo creo, sí, un equipo chico es lo que necesita, no sé si dure mucho más su carrera, Chiva hermano, deja tu comentario sobre lo que piensas al respecto. Y si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal, y deja tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal, y hasta la próxima, Chiva hermano.